Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño y esta es la gustada sección por muchos de ustedes, muchachones, que es reaccionando al cabello de... Que en esta sección yo reacciono al cabello de algún famoso youtuber, celebridad, influencer, quien ustedes quieran, yo lo hago aquí. Les doy mi opinión respecto a su cabello para que así ustedes puedan aprender algo del tipo de cabello de esta persona que estamos analizando y reaccionando. Y si ustedes quieren imitar su corte o su estilo, su peinado, pues lo puedan hacer dependiendo el análisis y la reacción que yo ya tuve en este video. Así que el día de hoy vamos a tener a Luis Miguel. Es una persona que me han pedido muchísimo, no sé si por todo este boom de su serie que salió y que ya se terminó hace unas semanas, pero el día de hoy vamos a reaccionar a él porque sin duda alguna alguien que hemos visto desde chiquito y que ha tenido varios peinados y varios estilos es Luis Miguel, así que hoy vamos a reaccionar a él. En esta primera fotografía tenemos una imagen de Luis Miguel cuando era apenas un niño y lo vemos con su cabellera larga, algo que ha sido el sello personal de Luis Miguel cuando era un niño en aquel entonces. Muchos niños y adolescentes sin duda alguna creo que se inspiraron muchísimo en aquel entonces en el look de Luis Miguel y sin duda alguna creo que era un buen look que para él le quedaba en esa época, además que el tipo de cabello que él tenía cuando era un niño era muy muy buen cabello, era un cabello lacio, era un cabello medio rubio, no era tan rubio, pero sí era como castaño claro, que se veía muy bien. Creo que le atinaron perfectamente con ese look a Luis Miguel. Y algo que sin duda alguna ha caracterizado a Luis Miguel, además de su voz, además de sus peinados que ha cambiado durante todos los años, y además de ese brinquito espectacular que él solamente se puede aventar muy bien en sus conciertos, creo que ha sido la elegancia con la que él siempre se ha visto, y la limpieza y la pulcritud con la que se caracteriza y lo hemos visto evolucionar hasta la actualidad. Y parte de todo eso, sin duda alguna, es como él huele, porque muchas personas han dicho que Luis Miguel huele muy bien, que siempre huele muy limpio, que siempre huele muy rico, y es algo que ha enamorado a muchas personas cuando se han acercado a él. Y si en algo nos parecemos Luis Miguel y yo, sin duda alguna, además de que hemos tenido el cabello largo, es que nos encanta oler bien y nos encantan los perfumes. Me encanta oler bien para cada una de las ocasiones a la que me estoy enfrentando día a día. Y yo, que soy amante de los perfumes, te puedo decir que los perfumes de Santa Lucía me dan todo aquello que yo necesito para cada una de mis ocasiones en las que voy a salir, en las que me voy a quedar incluso hasta en mi casa, o las que voy a tener solamente una reunión con los amigos, o cuando voy a conocer a esa persona especial y tengo una cita especial. Santa Lucía tiene cada uno de estos perfumes para una de estas ocasiones. Come closer to conquering every day. Y en este Black Friday aprovecha que Santa Lucía tiene hasta 70% de descuento para que tú puedas hacer tu compra. Y que además en compras mayores de $200 te regalan un difusor que huele increíble para el auto. Algo completamente gratis en compras mayores a $200. Y que además del gran descuento que ellos tienen por el Black Friday, si utilizas el código JM vas a tener un descuento adicional para que así aproveches y compres más perfumes para que puedas oler mucho, mucho mejor. Así que no olvides aprovechar las ofertas que tienen en este Black Friday y utilizar mi código JM para que así puedas aprovechar todos estos grandes descuentos. Y recuerda, en compras mayores de $200 tienes un difusor para el auto o para ponerlo en tu casa o para ponerlo en donde tú quieras para que siempre esté oliendo muy bien. Te dejo el link a la tienda acá abajo en el comentario fijado y en la descripción para que vayas, te des una vuelta y adquieras todos los perfumes que tú quieras para andar oliendo siempre muy bien, porque tú sabes, nos encanta a nosotros andar oliendo riquísimo todo el tiempo. Así que muchachón, aprovecha esta gran oferta del Black Friday porque no se va a volver a repetir. Aquí vemos un Luis Miguel un poco más grande, aquí podríamos decir que estaba entrando en la pubertad, ya no era tanto un niño quizás, y vemos cómo cambió su estilo. Sigue teniendo un peinado largo o un cabello de estilo largo, pero ahora la diferencia es que, por ejemplo, en el anterior era un estilo como casquito, por así decirlo, todo ligero, todo completamente igual de la parte de arriba a la parte de abajo, solamente la parte del flequillo aquí enfrente estaba como un poquito corta. En esta ocasión podemos ver cómo el cabello ya está más largo, llegándole hasta los hombros. Su estilo es completamente diferente, el flequillo en la parte de enfrente ya
ya está más libre, más suelto. Se ve que tiene un peinado con mucho más movimiento. No se ve como el anterior se veía como un casquito así nada más. Este sí se ve como ya una melena un poco más grande, más larga. Algo que siguió siendo, creo que el peinado más simbólico de Luis Miguel en su infancia, adolescencia, fue este. Este creo que fue uno de los que muchos hemos visto videos y lo hemos recordado. Incluso creo que en la serie Luis Miguel fue el peinado con el que optaron utilizar al actor. Entonces creo que es uno de los más simbólicos y creo que también me gusta más este peinado que el anterior. Me gusta más este estilo. Creo que es un estilo que incluso actualmente se podría llevar un poco, tal vez con algunos cambios, porque sí se notaría que es un peinado algo fuera de onda, pero sí se ve bien aún así. Y aquí vemos cómo ya Luis Miguel cambia de peinado. Sigue siendo este estilo que les digo que caracterizó muchísimo a Luis Miguel en sus primeros años de infancia, adolescencia, y vamos a ver ahorita el avance en la juventud y ya en la adultez. Pero en esta etapa ya vemos cómo él lleva el cabello como se utilizó hace unos cuantos años atrás, por ahí sería de que los 80s, 90s, por ahí quizás, donde se llevaba el cabello largo pero detrás de las orejas, no se llevaba enfrente, no se llevaba a los lados, simplemente era como el cabello peinado todo hacia atrás y se utilizaba detrás de las orejas. Creo que también es una imagen que le supo adaptar perfectamente, porque ya no vemos esa imagen de niño, de inocente, sino ahora lo vemos con un look mucho más adolescente, ya no tan infantil. Entonces creo que este look le quedó perfecto también, este peinado, para esta etapa de adolescente que estaba ya evolucionando él. Y en esta fotografía podemos ver cómo Luis Miguel cambió radicalmente su imagen, de llevar esa imagen un poquito tierna, un poquito infantil, por así decirlo, con el cabello largo, como que, ay, bueno, lindo, bien portadito. Ahora una imagen de un adolescente, mira, pero ya rebelde. Ese peinado a mí me dice que es rebelde, a mí me dice que viene con todo, y a mí creo que es uno de los peinados más característicos de Luis Miguel también. Además del cabello largo que vimos en una de las primeras fotografías, este creo que es uno de los más característicos, porque además de todo, en la misma serie vimos cómo lo interpretó Diego Boneta con este peinado, porque fue algo que lo caracterizó. O sea, fue algo que revolucionó, yo pienso, en aquel entonces el estilo y el peinado que muchos hombres llevaban en aquel momento. Que les digo, yo creo que este peinado también fue como por ahí de los 80s más o menos, porque sí se ve muy en onda de aquellos tiempos. No sé exactamente qué fecha sería ni cuántos años tiene Luis Miguel actualmente, pero sí me imagino por el peinado, sí fue como muy ochentero. Se ve muy ochentero este estilo. Y que sinceramente, a mí en lo particular, ahorita no me gusta, pero creo que sí, en los 80s o en aquel entonces fue muy popular. Aquí vemos un gran evolución del peinado anterior. El peinado anterior creo que fue muy bien hecho. Creo que fue un peinado que tenía cierto control, por así decirlo. Pero en este, que fue uno de sus peinados para uno de sus discos, pues sí se ve ya un look muy rebelde, muy desenfadado. Aquí vemos que quizás un Luis Miguel ya que tenía unos quizás que 18, 20 años por ahí más o menos, donde ya se ve que era una imagen mucho más rebelde, donde ahora sí que ya más atrevido también. Podemos ver que el disco ya sale sin ropa, entonces ya es un Luis Miguel también más coqueto, más hacia llegar a las mujeres y ser ese icono y ese sex symbol que muchas mujeres siguieron y amaron en aquel entonces. Y vemos cómo este peinado es muy rebelde, es muy rockero, se me hace hasta cierto punto. Y creo que es mucho cabello, mucho volumen también. Una locura de cabello, sin duda alguna. Actualmente yo diría que pareciera que le explotó el boiler, no sé. Pero creo que en aquel entonces, como les digo, en los 80 se utilizó mucho este peinado medio locochón, con mucho volumen en los hombres. Era como muy rockero, 70s, 80s, eran como muy rockero, muy punk, muy... Estas épocas en las que sí fue como que una revolución en la sociedad. Entonces creo que Luis Miguel con su peinado de esta forma lo está interpretando, como también todo lo que ya vimos en la serie, quizás los que la vieron, pues estaba pasando por muchos problemas con su familia, con su papá y todo esto. Entonces quizás era una forma también de él expresar rebeldía con su peinado. Aquí vemos un cambio radical también en su peinado, porque de llevar ese volumen y ese cabello con tanta rebeldía, vemos un peinado un poquito ya más calmado. Ya no llevamos ese cabello tan loco como lo vimos en nosotros. Ya vemos que estaba corto, un poco de los lados pegadito. La parte de arriba sí tenía cabello y sí llevaba volumen. Creo que es un estilo muy parecido al de Elvis Presley. Creo que es esa ondita también. Creo que por ahí también Luis Miguel se pudo haber inspirado en Elvis Presley, porque se ve un parecido.
sentido. Vemos ahí como que cortito de los lados, pegadito a los lados, la parte de arriba también con un poco de volumen, y aquí el cabellito que le está saliendo por aquí. Este peinado, por lo que estuve checando en internet, fue un peinado que también marcó mucha tendencia y mucha moda entre los hombres de aquella época. O sea, este peinado, como les digo, creo que Luis Miguel fue una persona que obviamente imponía moda y era alguien que hacía que los hombres copiaran su imagen y que ahora sí que cambiar y evolucionar, y creo que era alguien en aquel entonces un ícono de la moda, del estilo, de los peinados también. Y este peinado, como les digo, chequé y fue uno de los más copiados por los hombres en aquella época. Y sin duda alguna, creo que sí, creo que muchos de nosotros podemos tener el recuerdo de nuestros tíos, de nuestros papás, que utilizaban este peinado. Y yo por ahí he visto algunas personas que sí utilizaban este peinado. Entonces, creo que sí estaba en lo correcto cuando chequeé esto de que Luis Miguel impuso moda. En este siguiente peinado ya lo vemos un poco más calmado. Sí es un peinado un poquito medio rarito también, pero creo que se ve bien y creo que incluso actualmente en esta época ese peinado podría ser muy bueno también para muchos hombres. Es un peinado sencillo, pero la cuestión en este peinado solamente era el truco, el corte de cabello. Porque si no se hace bien este corte de cabello, queda muy mal. A él se le veía muy bien, lo hacía ver como alguien un poquito más serio. De hecho, aquí vemos que esta era una de sus portadas de sus discos de boleros, por lo que estuve checando en internet. Entonces sí, era como más calmadito, un poco más romántico. Creo que este es un corte de cabello para aquellos hombres que no quieren peinarse como de ladito, de Benito Juárez, pero quieren tener un peinadito algo sobrio, algo calmadito, algo bien. Creo que este es un buen look y, como les digo, actualmente creo que este es uno de los peinados que sí se podrían estar llevando, y creo que es una evolución que vamos a estar viendo también en el transcurso de los meses, el año que viene o los próximos años, porque ya va una tendencia un poquito los peinados no tan elaborados como lo vimos en las otras temporadas o en las otras, incluso hasta fotografías de Luis Miguel que se utilizaba en los 2010, 2011, 2008, incluso esta temporada de utilizar los peinados con mucho volumen, que fue lo que utilizó y pasó con Luis Miguel en el pasado. Y actualmente ya podemos ver una evolución en nuestros peinados también, que son más sobrios, más calmaditos, ya son más aesthetic, se vino esta temporada. Entonces, Luis Miguel, creo que también encontramos esta parte de él como más sobrio, este peinado. Y aquí vemos otro cambio en Luis Miguel, este look. No sé en qué año sería, pero con solamente verla les puedo decir que es en esos principios de los 2000, porque en principio de los 2000 se utilizó mucho ese cortecito, ese peinadito así, y la barba también. Vemos como Luis Miguel ya tiene barba y vemos como este cambio y esta evolución. Entonces, creo que ese look también me gusta cómo se le ve mucho a Luis Miguel. Ya también podemos ver un Luis Miguel mucho más maduro. No sé cuántos años tendría ahí, quizás unos 30 y tantos, unos por ahí 20 y tantos, llegando a los 30, por ahí unos 30 y algo, no sé cuántos años tienen. Le digo, no sé, no soy fan de Luis Miguel, por lo tanto no sé su edad. Sí pienso que se le veía muy bien este look también. Ya cortito de arriba, cortito de los lados, la barbita, creo que acompaña muy bien el look una cosa con otra. Y este es el look con el que yo recuerdo a Luis Miguel. Ya ahora sí, cuando yo era un niño con unos 11 años más o menos, o 10 años aproximadamente, recuerdo el look de Luis Miguel de esta forma. Yo a Luis Miguel así es como lo recuerdo. Entonces, creo yo que este es el mejor look que ha tenido Luis Miguel, porque no solamente lo hace ver algo atractivo, o no algo, bastante atractivo lo hace ver, lo hace ver galán. Es un look muy, muy, muy galanesco. Resalta mucho sus facciones, resalta mucho su sonrisa, lo hace ver un look no tan aburrido, porque no es un peinadito sencillo, sino es un look que está ahí coqueto. Además de todo, lo hace ver muy bien. Entonces, creo que no está tanto como en el pasado, como aquellos looks en los que eran mucho volumen y muy, 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 muy llamativos, pero tampoco es ese look muy aburrido. O sea, no es ese look que se lo vemos a todo. No, creo que a él le queda muy bien ese look y ha sido, creo yo, en mi opinión, el mejor look que ha tenido Luis Miguel. Déjame acá abajo en los comentarios hasta ahorita cuál ha sido el peinado y el look que a ti más te ha gustado de Luis Miguel, para saber si tenemos ahí alguna similitud en opiniones. Y ahora, este look de Luis Miguel es para su disco, al parecer, porque veo en internet, de 33. Yo recuerdo cuando lanzó ese disco. Yo me acuerdo las entrevistas de cuando él cumplió 33 años y lanzó este disco de 33. Ese look, sinceramente, no. Lo hace ver a alguien mucho más grande de edad. Tenía 33 años y en esta fotografía podemos ver, se hace un crepé, se hace un tanto de volumen en los lados, el crepé en la parte de arriba.
no lo hace ver bien. Desde mi punto de vista, lo hace ver mayor. Tiene 33 años. Bueno, tenía 33 años en esta fotografía y lo hace ver mucho más grande. Ya quizás unos 45 años yo lo calcularía. No lo hace ver tampoco nada atractivo. Nada que ver con la fotografía anterior que les acabo de decir que ha sido el mejor look que ha utilizado Luis Miguel. Entonces, este no me gusta. Y esta es una de las fotografías pues un tanto más recientes de sus conciertos, de los últimos conciertos que ha dado Luis Miguel, donde vemos un cabello y un crepé en la parte de arriba, un volumen que parece que va a explotar ese cabello. Más pareciera un peluquín que está volando por ahí el cabello. No se me hace que le quede bien este look tampoco. Además de todo, el crepé le agrega más volumen visual a su rostro. Vemos que aquí su rostro ya está un poco pues más anchito. Ha ganado un poco de peso Luis Miguel. Entonces, el hecho de que le ponga más volumen en la parte de arriba hace que su rostro se vea mucho más ancho. Si tú eres alguien que tiene el rostro redondo o si tienes el rostro un poco, pues cachetollitos por ahí tienes tú y utilizas un look con mucho, mucho volumen en la parte de arriba, redúcelo porque eso hace que tu rostro se vea mucho más grande de lo que es visualmente y también hace que pues te veas más cabezón, por así decirlo. Entonces, no me gusta tampoco ese look, ese estilo tampoco creo que vaya con Luis Miguel. Me sigo quedando con los peinados anteriores. Ya aquí podemos ver que pues Luis Miguel es alguien de una edad ya pues no es aquel joven seductor como lo pudimos haber visto, pero sí podemos haberle puesto un peinadito un poquito más acorde, no tan llamativo ni tan voluminesco. Y este look fue el peinado que utilizó para el lanzamiento de su serie en Netflix. Y si lo recuerdo, incluso Luis Miguel salió en la serie Netflix, hizo un cameo por ahí. La verdad tampoco me gusta, pero creo que me gusta más que el peinado anterior. O sea, me gusta más este estilo que lleva ya un poco acorde a su edad, más que el todo de volumen acá arriba, y creo que se ve mucho mejor por la forma de su rostro. Lo único que no me gusta es que está súper aplanado el cabello, entonces es la única cuestión. O sea, sí se me hace bien que le haya quedado ese look, solamente hay que darle cierta pulidita, así que no esté tan que me pareciera que una vaca le lamió la cabeza. Tampoco, o sea, no me gusta eso. Y en esta última fotografía vemos ya un Luis Miguel donde se le ven por completo las canas, un cabello con canas, y obviamente pues ya no es alguien que tenga 12, 15, 18 años, pero sí siento que este look ya va más acorde también a su edad. Ya vemos las canas, ya vemos también un peinado un poquito más relajadito, no tan llamativo como lo pudimos haber visto en los otros, donde llevaba mucho volumen, donde llevaba el cabello súper lamido. Quizás esta fotografía fue en una fiesta o en alguna reunión o algo así, como muy muy simple, porque se ve un look mucho más relajado, un Luis Miguel, incluso sus facciones se ven mucho más sonriente, más feliz, ¿no? Y pues creo y considero que este look sí se le ve bien ya a Luis Miguel por la edad que tiene, por todo lo que ha vivido y por todo lo relajado que se ve también en esta fotografía. Creo que me gusta ya este look y ya podemos ver también que tiene las entradas, ya se le ve el cabello que se le está recorriendo un poquito ahí para atrás, quizás solamente una cuestión de prestarle atención a eso, ya sea un injerto de cabello, Luis Miguel, o algún tratamiento para ayudar a renovar ese cabello que se está perdiendo, fortalecerlo. De ahí en fuera creo que me gusta este look un poquito ya con las canas, un poquito ya más maduro, más grande, verlo pues sonriente. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Hoy analizamos de verdad a Luis Miguel de pi a pa. Creo que me ha gustado muchísimo ver los looks de Luis Miguel porque pudimos ver cómo él se notaba perfectamente cada una de las etapas que estaba viviendo en su vida, pero sobre todo podíamos ver incluso los años en los que estaba viviendo. Por ejemplo, cuando era su adolescencia, pudimos ver lo que estaba en tendencia en aquel entonces, y también pudimos ver que Luis Miguel siempre él imponía moda y que él siempre era el que daba el paso adelante en peinados, en estilos para los hombres de su generación. Y creo que en la última fotografía también podemos darnos cuenta de eso, porque los hombres de la generación de Luis Miguel pues son algo que se está utilizando también entre ellos, estos peinados. Entonces creo que me ha gustado poder analizar y checar y reaccionar al cabello de Luis Miguel para que así pudiéramos darnos cuenta de cómo también las tendencias del pasado regresan en cierto punto. Y bueno, como les digo, hay un peinado por ahí que fue el que vimos como cortecito, como así de Luis
Luis Miguel, que estoy creyendo que va a regresar, porque ya lo he visto como que ha ido paso a pasito queriendo regresar ese estilo en la actualidad en nosotros los jóvenes. Entonces, me ha gustado. Déjame acá abajo en los comentarios cuál ha sido el look que te ha gustado más de Luis Miguel, cuál te ha inspirado a ti a utilizarlo, y así poder, pues, yo unirme a la conversación ahí abajo con ustedes, platicar un rato y ver cuáles son nuestros favoritos. Yo ya les dije cuál fue mi favorito. Fue en el, como yo recuerdo, Luis Miguel. Creo que ha sido el mejor look que le ha quedado, y creo que incluso actualmente podría hasta llevar ese mismo look, solamente pues adaptado a ahorita, a su edad. Y ya, mi muchacho, si tú quieres estar como Luis Miguel siempre y andar oliendo increíble, ya sabes, Santa Lucía tiene este hasta 70% de descuento en este Black Friday. Así que te dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayas y pues adquieras alguno de estos perfumes, porque están increíbles, todos huelen muy bien, cada uno para una ocasión diferente. Y en la compra de $200, ya sabes que te van a regalar un difusor para tu carro. Así que, pues, qué mejor que andar oliendo bien tú, tu carro, tu casa, donde tú lo quieras poner. También no olvides seguirme en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y de siempre, siempre, siempre estoy dándote más recomendaciones de productos que yo estoy utilizando para mi cabello, cómo es que yo cuido mi piel y todo lo que tú tienes que saber. Ahí te lo cuento en mi Instagram, así que sígueme en este momento y en los comentarios siempre en mis fotografías te estoy respondiendo. No te puedes ir sin suscribirte a este canal, porque si tú te estás dejando crecer el cabello, yo te voy a guiar. Yo ya tuve el cabello largo, te voy a guiar a que tú lo tengas igual de increíble y sepas cómo cuidarlo en cada una de tus etapas. No olvides dar like a este video para yo saber que te gustan los videos de reaccionando al cabello de, donde reaccionamos al cabello de algún famoso. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.